Ahora es momento de comenzar con la sección de entrevistas y hoy abrimos nuestro espacio para hablar sobre una startup peruana que ha desarrollado la producción de empaques con residuos de la industria alimentaria. Este proyecto lleva por nombre Kaopak. La startup contribuye a reducir la contaminación alimentaria y fomentar la economía circular. Para conocer todos los detalles, le damos la bienvenida a la ingeniera Alejandra Cuba, creadora y fundadora de esta iniciativa. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muy feliz de estar aquí en el programa y agradezco mucho por la invitación a Noticias del Agro para compartir un poco más de mi emprendimiento. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor de un tercio de la producción de alimentos destinados al consumo humano se desperdicia en el mundo, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas al año. En este sentido, ¿qué hace Kaopak con los residuos de la industria alimentaria? Con Kaopak lo que hacemos es transformar los subproductos de la industria alimentaria, por ejemplo, cáscaras de nueces, cascarillas de cacao, en biomateriales 100% naturales y compostables. Por ejemplo, se puede aplicar como envase o envoltura para chocolate, para frutos secos, como pirotín del cascade, de los muffins. Also, también se puede aplicar en industria no alimentaria, como lo que viene a ser jabones o productos sólidos. Nuestro biomaterial también es soluble en agua, por eso no es aplicable para productos frescos o líquidos. Bien, ¿cómo surge la iniciativa de utilizar los desechos de la industria alimentaria y transformarlos para crear estos empaques? Bueno, ya de por sí fue nació de una previa idea que fue de Jack Ecopack, que con mi amiga. Estábamos en un círculo de investigación de frutas y hortalizas. Sabíamos ya toda la problemática que había de la generación de desechos que para ese año 2016 no se aprovechaban. Y además venía, bueno, por mi parte venía también de un intercambio estudiantil en la Universidad de Zaragoza, en la cual tuve mucha afinidad con la ingeniería ambiental, con compañeros y amigas mías. Y entonces fue ahí un match entre lo que viene a ser el cuidado del medio ambiente y hacer algo para apoyar al desarrollo de nuestra industria, ¿no? Y bueno, yo soy ingeniera en industrias alimentarias, entonces mi enfoque siempre ha sido el área de alimentos y es una pena que no se pueda valorar estos desechos que tienen un valor potencial, no solo como para biomateriales, sino también con otros compuestos bioactivos que se pueden utilizar para la industria farmacéutica, de alimentos como potenciales complementos alimentarios. Entonces, a ello va que decidimos aplicarlo como una envoltura. En ese tiempo trabajamos con la cáscara de plátano. De allí ya en el círculo de investigación no sabíamos la verdad ni la más mínima idea, fue una idea de cómo hacer un biodegradable. En ese tiempo tampoco no había mucha información en la universidad. Entonces fue que bueno, me metí al curso de empaques, conocí a mi mentor, el PhD Luis Fernando Vargas. Para eso también tenía la asesoría del profesor Américo Guevara, el doctor Américo Guevara, que hoy en día es el rector de mi universidad. Y bueno, con un mix de apoyo, conocimientos, fuimos investigando también en papers y todo, y fuimos desarrollando un prototipo que pueda ser desarrollado en el Perú, ¿no? Porque sabemos que en las investigaciones vemos tantos aditivos que a veces no hay en nuestro país, porque las que veíamos éramos investigaciones de China y todo, y la verdad que no llegaban esos aditivos, y si lo había, lo vendían por tonelada, al por mayor. Entonces, como estudiantes teníamos que ver la manera de complementarlo, ¿no? Y así fuimos cambiando, luego el cacao. De allí también como es, el cacao es un producto nativo del Perú, ¿no? El cacao es muy reconocido en el Perú, entonces pegaba mucho más que lo que viene a ser otros desechos. Por ello que nos centramos en el cacao y a partir de ello ya fuimos desarrollando otros biomateriales. Tomando en cuenta esto último que nos acaba de mencionar sobre el cacao, ¿qué residuos han reutilizado hasta el momento? A nivel, como se puede decir, de experimental, hemos validado que con los residuos de los frutos secos se puede trabajar súper bien.
Lo único malo que aquí en el Perú no se produce, o sea, no somos una industria de nueces como es en Chile, y que hay una disponibilidad tremenda de este desecho. Y la verdad es una pena porque también es un biomaterial súper bueno el que se obtiene. Y también hemos trabajado con bagazo cervecero, con cáscaras de frutas, de maracuyá, de naranja. En realidad, varios desechos de la industria, ¿no? Y seguimos viendo trabajar con otros desechos, principalmente más que nada del abastecimiento que haya de este desecho, depende que se desarrolle un producto o se comience a comercializar un producto en específico. En Perú existe un abanico de posibilidades para la reutilización de los desechos alimentarios, pero ¿es posible transformar todos los residuos? Hay algunos que sí, que hemos probado, como son las mazorcas, o sea, por lo menos con nuestra tecnología, ¿no? De que puede ser transformado, yo creo que todo puede ser transformado, pero alineándonos a lo que nosotros hacemos, o sea, al banco de formulación, de insumos, de activos, es difícil y, o sea, se puede transformar, pero es muy poco el contenido que debe de ir en el biomaterial y que no vale la pena porque la idea es que el biomaterial esté hecho principalmente del desecho, ¿no? Para comenzar a consumir más ese desecho y que haya menos desecho en el ambiente. Entonces, ese es el foco, no utilizar otras materias primas, sino utilizar como principal insumo el desecho. Bien, Kaupac se ha planteado en ser una startup internacional y de ser así, ¿en cuáles países les gustaría crecer? Sí, es nuestro objetivo, es lo que planeamos llegar a. Obviamente sabemos que necesitamos mucho financiamiento, necesitamos escalar la tecnología, hacer alianzas con grandes empresas también, proveedores. Y en eso estamos trabajando también en programas de emprendimiento, ¿no? Con empresas grandes que, bueno, no puedo mencionar, pero sí es el foco, ¿no? Que están ubicadas en otro país. Bueno, la sede principal de la empresa con la que estamos trabajando es en México. Luego también había interés por parte de Brasil. Nuestro principal foco es Reino Unido por el tema de que ellos tienen una mayor aceptación y valoración de los productos biodegradables, ¿no? Hemos llegado al final de la entrevista, pero antes queremos agradecer su participación. Realmente fue un placer poder conversar con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Estoy contenta de formar parte de esta entrevista de Noticias del Agro, en la cual podamos difundir un poco más de lo que hacemos, revalorando los desechos de la industria agrícola prácticamente. Gracias. Estuvimos conversando con la ingeniera Alejandra Cuba, CEO de Kaopak, startup peruana que se encarga de reutilizar desechos de la industria alimentaria para transformarlos en biomateriales. Y hasta aquí la presente emisión de Noticias del Agro. Me despido, pero no sin antes invitarlos a seguir disfrutando de la programación de Agrotendencia TV.